Para nosotros es un honor recibirlos acá en nuestro fogón. Y el honor de representar el pueblo de Villa Soriano, Santo Domingo Soriano, que para nosotros tiene una importancia histórica brutal. Para nosotros ese es el origen de la patria, el origen del primer centro poblado que tuvo la Banda Oriental, y de ahí, si estamos hablando de 100, más de 100 años antes de que se fundara Montevideo. Así que, nada, los voy a dejar con ellos, estamos a las órdenes para las preguntas, para lo que sea, reiterarles el agradecimiento, vamos a tratar de hacerlo lo más ágil porque hay muchas actividades dentro de la fiesta. Encantado de que vengan y que disfruten esta fiesta que para mí, lo dije siempre, es única y bueno, estamos a las órdenes. Estamos llegando con toda la delegación, la verdad que muy sorprendido y muy agradecido, muy orgulloso por su invitación. Desde el momento que María Teresa se comunicó con nosotros, nos pareció una idea genial, nos tomó eso por sorpresa, pero a la vez nos agradó muchísimo que gente que visitó nuestro pueblo, que se sienta aparte, que es parte de nuestro pueblo y que se arme esto en una fiesta tan grande como es la Patria Gaucha, nos llena de orgullo y de placer, por eso queríamos también estar acá. Hoy nuestra delegación está conformada, mi nombre es Enzo Salinas, estoy hoy en día secretario de la Junta Local. Juan Guigu, que nos acompaña ahora, es el presidente de la Comisión Pro Festejos que se formó para justamente la celebración de estos 400 años. Y bueno, después tenemos también dentro de la comitiva parte del personal de cultura, turismo de Villa Soriano, que nos vienen acompañando. También vinimos con Sandra Gautier, que es una artesana de nuestro pueblo, también queríamos no solo venir nosotros como responsables, sino también traer un poquito de lo que es nuestro pueblo y de lo que nos viene dejando. Así que bueno, agradecidos con todo, por el espacio, por la atención, por tener siempre presente nuestro pueblo, como él decía, cargado de historia y la importancia que tiene ser el primer centro poblado de la nación. Así que agradecidos con todos.